Lo que se decide el domingo es que se entiende muy bien. El domingo solo se decide una cosa: si vamos a cambiar o vamos a decidir que todo siga igual. Más del doble del paro, el doble de deuda y cero crecimiento económico. Ese es el resultado de las políticas, si así se les puede calificar, que hemos vivido en España en estos últimos años. Los que valen de verdad son los españoles, que son los que nos van a sacar de la crisis, que son el motor del progreso, y lo único que necesitan es un gobierno que fije un rumbo, reglas de juego, claridad, certidumbre, seguridad y confianza, y con eso saldremos adelante. No podemos deber, como debe España en estos momentos, más de 700.000 millones de euros. Es una cifra astronómica que no podemos deber. Orden en la política económica. Fuera ocurrencias, fuera improvisaciones y ni una sola frivolidad, porque España no está para bromas ni para frivolidades. Si al final los españoles quieren que yo presida el gobierno de España, yo estaré a las órdenes de todos los españoles y defendiendo única y exclusivamente el interés general.